El porche del Ayuntamiento de Onense fue escenario este lunes 3 de diciembre del acto de celebración del Día Internacional de las Personas Discapacitadas. La Asociación Comarcal Aprosdeco fue la encargada de organizar este acto que congregó a numerosas personas frente a la Casa Consistorial, entre ellos varios concejales del Ayuntamiento. El acto comenzó con la lectura de un manifiesto que se centró en denunciar los recientes recortes que se han llevado a cabo desde el Gobierno Central y que afectan a este colectivo. Se están comprometiendo los derechos de la vida digna de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones y plena ciudadanía. Las reformas y recortes en educación, salud, empleo y servicios sociales vulneran la Convención de Naciones Unidas ratificada por España. Que nuestro movimiento asociativo representa a más de 100.000 personas y por ello tenemos más de 100.000 razones para luchar. Y no vamos a permanecer impasibles mientras una sola persona con discapacidad intelectual o del desarrollo se encuentre en una situación que la aboque a la marginación. Tras esta lectura, en representación de las personas con discapacidad, Adrián García y Amparo Llovey enumeraron algunos deseos y peticiones del colectivo. Queremos participar en la sociedad, en nuestra comunidad y en nuestros barrios. Nuestro derecho está reconocido en la Constitución. El lazo granate lució en la solapa de los presentes, recordando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.